habrá trabajos de mantenimiento mayor. El reporte, Gustavo. Gracias, Laurita. Te mando un beso respetuoso. Como se lo había anunciado al inicio de este espacio, está con nosotros el candidato del Partido Acción Nacional a la delegación, Miguel Hidalgo. Es un bastión panista para quien me ve allí en de la frontera chilanga. Demetrio, ¿cómo ha estado? Gusto saludarte. Yo muy bien, y gracias por la invitación. ¿Ya cerraste actividades? No, es un como precierre, ¿no? Ajá. Hubo un cierre importante, hoy más bien regional, con varios candidatos del PAN, a Gustavo Madero, a Cuauhtémoc, básicamente, sí, y Miguel Hidalgo. Y sí había un número importante de personas, pero cerramos realmente hasta el miércoles. Aquí hay que aprovechar cada minuto, ¿no? Y la campaña termina realmente los miércoles. Me has contestado en múltiples ocasiones que eres uno de los hombres que mejor conoce la ciudad. ¿Lo sigues sosteniendo? Sí. La verdad, en términos tanto académicos, tengo centros de estudios de la ciudad desde hace muchos años, en términos políticos, en términos ciudanos, no solamente eso. Sí, puede haber algún ciudadano que conozca más la ciudad en términos de vivirla, pero en términos de estudiarla, de analizarla políticamente y en términos también ciudadanos, de yo podría ser un buen ruletero de la ciudad. Palabra, de veras, sería extraordinario. Ya se te la dan de delegado, no, siempre, delegado también, ¿no? Siempre he pensado que si no gano, no ahorita en general. ¿Te metes de taxista? Sí, siempre he dicho, ¿y de qué viviría si no pudiera ser político? ¿Taxista? Oye, no lo andes diciendo, Demetrio, porque ahorita llega a las placas de taxi con el taxi completo de parte del jefe de gobierno, ¿eh? No, estaría feliz. Pero me la conozco de memoria. ¿Sabes lo que pasa? Es que antes, digo, antes de 30, 40 años, la ciudad la recorrías permanentemente, ¿no? Ahora sería una locura si tuvieses en... Yo vivía en Narvarte. Si tuvieses en Narvarte, dices, voy a ir al cine a Satélite, ¿no? Estás loco. Pero antes íbamos al cine a Satélite, al cine al Toreo, ¿no? Al cine a Lindavista. Entonces te conocías la ciudad de memoria. ¿Conocer la ciudad significa saber cómo resolver los problemas de la ciudad? Parte hay que conocerla, ¿no? Yo creo que a cualquiera de los demás candidatos los dejan en Iztapalapa y se pierden, acaban en Toluca, ¿no? O en Puebla. Yo con todo respeto la conozco, ¿no? O sea, hay que conocerla, porque es una ciudad muy diversa, ¿no? La misma delegación Miguel Hidalgo hay que conocerla y es muy diversa. No es lo mismo Las Lomas, Polanco, Buscas de Las Lomas, que Tacubaya, que Tacuba. Aunque es una delegación bastante pequeña en términos de extensión, sobre todo la parte donde están las clases populares, ¿no? Lo que es la gente, 70% son gente de medianos y bajos ingresos. Pero conocerla, recorrerla, conocer el cine Cuitláhuac, ¿no? ¿Te acuerdas que había un cine Cuitláhuac? Sí, sí. Que ya no existe. Sí. Pero es parte de la zona de Cuitláhuac, es parte de Azcapotzalco. Pero es en camino, pasas por el medio de la Miguel Hidalgo. Hace unos segundos nombré al jefe de gobierno. ¿Tú tienes cuero duro, Demetrio Sodi, para poder, si es que te votan mayoritariamente el próximo domingo, para poder negociar con el perredismo, que no te quiere? No creo que me quiera mucho. No, no te quiere. Oye, no el perredismo, ¿eh? Vamos a dividirlo. Yo creo que el perredismo de Cuauhtémoc, de los Chuchos, yo creo que tengo muy buena relación. Y hay mucha ¿Los gente... López Obradoristas? Es que yo a López Obrador siempre... A mí nunca me confundió López Obrador, ¿no? Siempre supe que era un tipo abusivo, que estaba viendo cómo utilizaba la Ciudad de México para sus fines políticos de largo plazo. No para beneficiar a la gente, cómo utilizaba a la gente. Entonces, yo con López Obrador, con los Bejarano, con Dolores Padierna, no tengo nada que ver, afortunadamente. Me salgo del PRD porque los denuncio. Hice un artículo hace 6, 7 años, se llamaba Las Mafias del PRD. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la lucha en Iztapalapa? Ahora, ¿te queda claro que en la Asamblea van a llegar muchos cercanos a López Obrador, a René Bejarano, a Dolores Padierna? Sí, pero mira, yo tengo una forma. En primer lugar, yo no voy a enfrentarme con el jefe de gobierno. Soy más maduro que él como para pelear. Yo tengo más experiencia que él como para enfrentarme. Él, si quiere enfrentarse conmigo, se va a desgastar. Yo no me voy a enfrentar. Pero yo tengo una idea que es muy diferente. ¿Cómo? Ponte tú en mi papel ya siendo jefe delegacional. ¿Cómo negocias con él? Entonces yo siempre he pensado, a ver, yo nunca voy a llegar a un acuerdo con él y él nunca me va a apoyar. Pero yo he propuesto crear un consejo ciudadano. Y en la Miguel Hidalgo está la gente más poderosa económicamente y grandes grupos sociales. Este consejo ciudadano va a ser el que le va a exigir al jefe de gobierno que dé respuestas. Y yo creo que Marcelo Ebrard no se va a aventar a pelearse con los poderosos. Con los grandes poderosos. A ver, pero Demetrio, el dinero lo controla el gobierno central. La policía la controla el gobierno central. Es decir, si hay manera de
que... Es decir, no eres autónomo, pues. Pero mira, en la vida siempre hay forma de buscar espacios dentro de la ley que te permitan hacer las cosas. Yo nunca voy a poner como limitaciones que no tengo facultades. Yo tengo facultades para todo. A ver, yo he hablado, voy a crear una policía de la delegación. ¿De veras? Pero patrullas de la... Pero no mía, ¿eh? No mía. Ciudadana. Ajá. A ver, si la gente de Bosques de las Lomas puede tener policías, tiene 45 patrullas. Se organizan los vecinos, lo pagan entre ellos. Yo voy a organizar a los vecinos y les voy a transferir recursos. O voy a crear un fideicomiso en Polanco con todos los restauranteros. Hable con ellos, con todos los comerciantes, con todos los hoteleros. Cada quien pone 10,000 pesos, creamos un fideicomiso de 30 millones de pesos y llenamos de patrullas y llenamos... Eso no lo prohíbe la ley. No, porque a ver si los políticos tienen poder, guaruras que los vigilen y los cuiden... Los ciudadanos no pueden tener también guaruras. Bueno, pues lo que voy a hacer, no guaruras. Sí, y no va a decir Miguel Hidalgo, sino es una policía ciudadana, pues. Asociación vecinal de Polanco. Coordinada con la delegación. Y coordinada con la policía del DF. Yo voy a, no a darle la vuelta, yo voy a aprovechar los espacios que me permite la ley para crear, para ayudar al propio jefe de gobierno. Porque el responsable de que haya seguridad en la ciudad es Marcelo Ebrard. Estás de acuerdo que ha fracasado. Y no voy a criticarlo, que han fracasado también en el Estado de México, que han fracasado en todos lados. Yo pretendo decirle, a ver, no solamente te exijo, te ayudo. Así lo hizo Giuliani en Nueva York. Convocó a los comerciantes, a los en toda la Manhattan, y les dijo, a ver, señores, que hay un problema, yo no tengo dinero. Y todos pusieron recursos para invertir en la policía de Nueva York. Yo voy a conseguir recursos para invertir en la policía de Miguel Hidalgo. Dijiste hace también unas respuestas que no te vas a pelear con el jefe de gobierno. ¿Gabriela Cuevas sí se peleó con el jefe de gobierno? Mira, se pelearon los dos. Claro. Sí, los dos. Que sí, siempre es de dos. Acuérdate, cuando éramos niños, tu mamá te decía, para pelear, llegabas todo golpeado a la casa. Es que ¿no? Me pegó el amiguito, ¿no? Es que me pelearon, me golpearon. No, decía tu mamá. Es como los divorcios y las separaciones en los matrimonios, es de dos. Bueno, siempre son culpa de ellas, ¿eh? No es cierto. Si no, me van a acusar. Te van a quitar votos, no. No te metes por ahí. No, al revés, son culpa nuestra. Sí, eso, bueno. Mero. Ya ganaste los votos. Ya recuperé. Pero a ver, yo sí creo que... Yo voy a tener toda la voluntad de negociar con él. Yo creo que es muy diferente el espacio actual que estamos viviendo, que es un espacio electoral. Sí. Lo cierto día Germán Martínez en la entrevista, en el debate. Ahorita nos peleamos, pero a partir del 6 de julio... Los acuerdos. Yo no estoy peleando con Marcelo. Hay una campaña tremenda en contra mía. Se ha reunido gente con él y prácticamente los amenaza, ¿eh? Pero en fin, eso es lo de menos. Yo el 6 de julio, voy a buscar a Marcelo Ebrard, le voy a ofrecer toda la colaboración, y aunque él no la acepte, le voy a dar toda la colaboración. ¿De veras? ¿De veras? Si no te toma el teléfono el 7 de julio, ¿lo vas a hacer saber? Ya me lo tomará el 8 o el 9. Pero a ver, yo creo ¿Tienes la paciencia suficiente para que sean 50 las llamadas? Digamos que tengo la madurez suficiente para entender que en la vida política ni en la vida personal puede haber enemigos. Y que hay coyunturas para tener diferencias. Pero yo creo que es demasiado costoso y desgastante tener enemigos. Yo considero a Marcelo Ebrard un adversario político, no un enemigo. Y como delegado tengo que buscar que sea más allá de un adversario, que sea un aliado para atender a la gente. Demetrio Soy de la Tijera, que quiere ser alcalde, delegado en la Miguel Hidalgo, Distrito Federal. ¿Qué no te han preguntado todos mis colegas? ¿Qué no te he preguntado yo como periodista? Y quieras decir ahora que estamos en cobertura internacional. Mira, yo sí creo que hay cosas, ¿no? Como que se centran demasiado en que si estuviste en el PAN, en el PRI, en el PRD, o que son tonterías, la verdad, porque ya eso ya pasó. Realmente, yo creo que nadie me ha preguntado por qué quiero ser delegado, ¿no? ¿Por qué quieres ser delegado? Porque otra gente te dice, no, pues porque me escogieron, no. Yo creo, y estoy convencido, de que voy a hacer una transformación en la Miguel Hidalgo, con participación ciudadana, con cero corrupción y con un orden como nunca se ha visto en el país. Y no voy a triunfar yo, ¿eh? Yo voy a lograr, junto con los vecinos, poner un ejemplo a nivel nacional de que se puede gobernar sin corrupción, con orden y con participación. Gracias, Demetrio, por venir, y que gane el mejor para beneficio de los Miguel Hidalguenses. Gusto saludarte. Qué bueno que dijiste que gane el mejor, ya lo hicimos. Así contestaron bien en el bloque pasado. El PRI ahora soy del PAN. Gracias, Demetrio, gusto saludarte. Gracias. Gusto verte. Continuamos, no se vaya, prohibido.